familia. Como veréis, estamos entrando en Andújar. La novena etapa, ¿eh? ¿O la octava? La octava. La octava etapa, es que tengo aquí mi secretaria, que es la que me dice qué etapa es. ¿Eh? La octava etapa, pues prácticamente completada también. Y en fin, pues aquí estamos. A ver si esta tarde podemos acometer la subida al santuario para ver a nuestra bendita madre. Vamos ahora, poquito a poco, nos vamos a ir acercando al puente romano y entramos por donde hay que entrar. Y luego, pues, tenemos pensado irnos a Calle de Hería, a la ermita, a rezar un poquito a la Virgen de la Cabeza aquí en Andújar, antes de subir para arriba. Y de desayunar un poquito, claro, que también, que todos venimos enmayados. Pues nada, chicos, yo... Está ahí una pila de gente por aquí. Oye, Carlos, me alegro de verte. Hace mucho tiempo que no te veía. José Luis, María Dolores, María José, hola. Buenos días. Ana del Rocío, ¿qué pasa? Sobri, me alegro de verte por aquí. Ay, Dios mío. Luego seguramente nos tendremos que estar una semana allá arriba en el santuario o dos, con la pila de encargos que le traemos a la Virgen. O una de dos, no nos deja entrar, porque ya como lo sabe, pues ya estos no, que son muy pesados. De todas formas, ya le hemos dicho. Le hemos dado las claves del Facebook, las de Twitter, todas, para que ella vaya mirando, todo lo que habéis puesto y vaya ella trabajando, hombre, porque pobrecita mía, no se lo voy a soltar todo de golpe. Ay, cuántos recuerdos. Vosotros habéis entrado por aquí por el puentecito metálico que había para cruzar las vías, me imagino que sí, que alguna habréis entrado. ¿Cómo nos lo han quitado? Yo le he quedado una huerta del 15, vamos. Bueno, pues ya nos falta menos para llegar al paso subterráneo, y vamos a hacer la entrada, para que no lo sepan, por el mismo sitio donde entran las cofradías cuando es la presentación de las hermandades para la romería, y por donde se ha entrado desde hace de toda la vida, vamos, se ha entrado por ahí a la ciudad de Andújar a celebrar la romería y a presentarle los respetos al ayuntamiento. Y esta tarde, si no hay ningún contratiempo y todo va bien, pues a las 10 de la noche ya, estaremos en el cuadro de la Virgen, preparados para salir para arriba, para el santuario, con que no sé cuándo llegaremos ni cómo, porque las plantitas de los pies vienen, parecemos las muñecas de Famosa, menos mal que no nos veis, por eso lo he hecho mirando para adelante, porque parece que vamos así como dos pingüinos para los lados, ¿sabes? Pero yo creo que sí, que ya llegamos arriba y vemos a nuestra morena, que con eso se te quita todo. Con eso se te quita todo. Yo creo que me va a conocer y me va a ver la cara de satisfacción hasta con la mascarilla puesta. Eso es seguro, vamos. Y que, bueno, que cuando estemos... La salida después la pondremos también, cuando vayamos a salir. Porque tened en cuenta que yo... Lo estamos diciendo Florillo del primer momento. Estamos peregrinando todos juntos y hemos llegado hasta aquí. Y eso está... Eso está bien, yo no había venido nunca con tanta gente. En fin. Vamos a... Yo, igual me he conectado demasiado pronto, porque... esto le falta una milla para llegar al puente. Y nosotros venimos más lento que el caballo del malo.
Ahora venimos cojeando con una gracia que no lo podéis ni imaginar, un estilazo. Bueno, a mi mujer le sale mejor, es verdad lo que dice ella. Se lleva más tiempo practicando y le sale mucho mejor que a nosotros. Lolilla, ¿qué hace? Ay. No, Loli Álvarez de Perea. Y la Toñi, mira, la Toñi está aquí arriba. Ya está despierta, Toñi. Ay. Hombre, aquí está tu cuña. Loli Cuesta, que te... Hola, estaba tú, cuña. Que te estaba tu cuña echando de menos. Estamos entrando en Andúa, por si te has incorporado tarde. Ahora hay aquí un pasito para pasar por debajo de la autovía y ya entraremos en el puente romano y lo vamos a cruzar. Si os parece, lo cruzamos todos juntos, ¿vale? Hombre, a lo mejor no tiene nada especial, pero para la gente de la cabeza, bueno, iba a decir para la gente de la cabeza, no, para los cabezones, tiene un significado muy especial. Por ahí es por donde empieza todo, por ahí es donde entramos cuando venimos a la romería, y la verdad es que este año tan especial que no ha podido ser, pues tiene un doble significado. Así que vamos a entrar todos juntos con este popurrí de gente, con esta hermandad que nos hemos inventado aquí, pues vamos a entrar por el puente romano. Y la verdad es que a mí me gusta, ¿qué queréis que os diga? Hombre, Diego, ¿qué haces, hijo? Aquí están estas familias haciendo aceite aquí, ¿no ves que? Si hay que traerse... ¿Sabes? Si hay que traerse el pan para mojar ahí, no vas tú la que quería aquí el arte. Así que claro, todos estos camiones son de pan, seguramente. Porque para mojar sopa no vas tú lo que quería ahí. Yo seguro que estos camiones vienen cargaditos de pan. Vení, vente para acá. Vamos a cruzar, estamos pendientes del vídeo, a ver si nos va a pillar un coche y ya se ha fastidiado todo. Espérate, a ver si yo me voy a equivocar de sitio, que aquí pone Córdoba. Y yo lo que me hacía falta era irme para Córdoba. Ah, no, que sea el cambio de sentido, eso está muy bien. Andújar. Bueno. Esto vamos a tirar ahora por un túnel que pasa por debajo de la autovía, para los que no lo sepáis. La Nacional 4. Buenos días, Laurilla. Créeme, ¿qué hace? Esto, al otro lado del puente, es donde normalmente se forman todas las cofradías, por orden de antigüedad inverso, vamos. Las más nuevas al principio, y las que tienen más antigüedad pues se ponen detrás. Y van pasando por las calles de Andújar, con la matriz al frente, la cofradía matriz al frente, va la primera, y luego después la recibe en Andújar. Es verdad que hay algunas hermandades que por problemas de distancias y de tiempos no pueden venir a esta presentación, pero bueno, venimos una representación bastante grande de hermandades, y la verdad es que es un acto muy bonito. Es como presentarle los respetos a la cofradía matriz y al pueblo de Andújar, para el pueblo de Andújar en general. Y la verdad es que se pasa muy bien, es una cosa muy bonita, muy colorida. La gente de Andújar nos acoge a los malagueños con mucho cariño cuando se entra con las bandas de verdiales y la,
y la verdad es que gusta muchísimo. Nuestra panda de verdiales, que es genial y que ambienta muchísimo la celebración esta, y que bueno, que se nos conoce desde lejos cuando vamos entrando por el ruido tan lindo que llevamos. Y bueno, ahora ya ahí arriba donde... ¡Qué jaleo de coche, por Dios! Ahí arriba donde se forman las cofradías, ¿eh? Ahí donde están esos arbolitos, los fiscales de la matriz dando carreras, como si fuera la primera vez que venimos, nos quieren colocar a todos como si no supiéramos dónde vamos. Los pobres míos hacen lo que pueden, porque no le hacemos caso a Angelito. Y somos una milla gañanes, las cosas como son. Pero en fin, los chiquillos hacen lo que pueden y nosotros también lo que podemos. Y al final sale todo bien, porque esto está todo controlado. En fin, Fabián, buenos días. Julia, Julio. Es que mi hija se llama Julia y se me ha ido el pensamiento. Ay, mi cariño. Bueno, no sé, yo me ha dado por revivir la romería, que este año no ha habido, y ojalá la Virgen quiera que el año que viene tengamos, porque la verdad es que hay serias dudas de que eso pueda suceder. Ay. Ahí ese coche que ha salido por ahí puede ser el puente romano. No. Aquí hay mucha gente dando dudas que me estará diciendo, pero ¿por qué me dice a mí este tío eso? Pero es que también hay gente que no ha venido nunca a la romería, que no conoce esto, y hombre, y tenemos que explicárselo para si lo enganchamos. Aunque ya mismo no vamos a caber. Esperando a mi flor, y que venimos dando pasitos poquito a poco y medio dormido. Vamos a coger el... Espérate. Vamos a dejar que pase este camión y nos vamos a cruzar al otro lado. ¿Eh? No te caigas. Como habéis podido comprobar, aquí de tráfico está la cosa perfecta, ¿eh? Menos mal que el día de la romería aquí no pasa un coche, se arriman los autocares y se van corriendo. Porque si no, con la pelota de gente que aquí se forma, sería un follón. Vamos a cruzar en plan como buenamente podamos. Y vamos a entrar. Vamos a hacer oficialmente la entrada en Andújar. Un pueblo que nos abre sus puertas a todos los que venimos aquí a presentarle nuestro respeto a nuestra bendita madre, el pueblo que la Virgen eligió para estar y que para nosotros tiene un significado muy grande. Para nosotros la palabra Andújar significa acogida, cariño, felicidad. Regocijo, no sé, se me acaban los adjetivos, porque la verdad es que yo ahora mismo yo estoy entrando en mi casa, o sea que lo siento, así lo digo como lo siento, vamos, estoy entrando en mi casa porque la verdad nos acogen como si fuéramos andujareños, y eso es muy bonito, eso hay que vivirlo, eso. Cuando estamos aquí de donde parte el primer acto con las cofradías filiales de la romería, porque lógicamente la cofradía matriz tiene un montón de actos previos de preparación y de culto y aquí es de donde parte todo. Y yo pues no puedo dejar de acordarme ahora mismo de la Hermandad de Málaga Formal, a ver, el estandarte,
a ver las niñas con las banderas, todo el mundo tiene su bastón, la banda de verdiales tocando, y la verdad es, lo estoy echando mucho, mucho, mucho de menos. Esta es la estampa del río Guadalquivir cuando pasa por Andújar. Y quería que hoy vivierais con nosotros, que vivierais con nosotros este momento. Gloria, di tú algo, hija mía, que no hablo nada más que yo. Por eso. Acabamos de llegar y... ¡Ya! De nada, lo de siempre. Muchísimas gracias. Que nos sentimos muy apoyados y que... esperemos que podamos terminar la ruta que nos queda. Yo espero que sí, pero es difícil porque venimos hoy de maíz. Sobre todo planta un pie. nada que no arregle un par de bolsas de hielo. Bueno, pues vamos a seguir pasando. Uy. Pues este puente, cuando entramos, veis que es larguito, ¿verdad? Pues este puente se llena de hermandades, se llena de colorido, de sentimientos, de nervios a flor de pie, del hermano mayor que le toca ese año nervioso perdido, porque este es su acto principal, que este año nuestra hermana mayor pues no ha podido vivir por motivo de la pandemia. Y bueno, esperemos que tenga la oportunidad de vivirlo. Y en fin, que tengo ahora mismo un sentimiento agridulce, como la salsa de los chinos, porque tengo muchas ganas de entrar por aquí, me hace mucha ilusión, pero estoy acordándome de todo lo que no hemos hecho. Ya mismo estamos arriba. ¡Ya mismo! Pero la verdad es que, bueno, será así porque nuestra madre lo ha querido. Y yo creo que teníamos que apretar y tener esto juntos y rezarle para que ilumine a los que mandan, para que ilumine a los que investigan y que saquen algo ya para que esto se acabe y podamos volver a vivir en paz y sobre todo para que aprendamos la lección, porque fíjate tú lo que son las cosas. Es una enfermedad que no distingue, y verdaderamente nos hemos dado cuenta que aquí o nos curamos todos o esto nos acaba, porque no se puede hacer de forma individual. Esto tenemos que afrontarlo entre todos, altos, bajos, rubios, morenos, ricos, pobres, blancos, negros, en fin. Esto es así. Y yo le pido a la Virgen que no lo olvidemos nunca. Y tengo muchísima fe en que esto se va a acabar pronto. Y vamos a retomar, pues, no una nueva normalidad, sino una normalidad nueva, una normalidad abierta. Y sobre todo llena de cariño. Bueno, jóvenes, que yo me imagino que algunos tendréis que ir a trabajar. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque el puente romano se está acabando. Y yo ya la verdad es que no sé lo que voy a decir. Que hablo hasta por las orejas. Así que nos vamos a ir despidiendo. Lori, despídete, cariño. Uy, que te pillo sin la mascarilla. Bueno. Hasta mañana. ¿Habéis visto cómo viene? Que viene enterita, gelito mío. Que yo creí que no iba a poder, mi reina. Ay, bueno, casi. Que no ha llegado y ha tenido que ir tirando de mí. Está hecho una leona. Bueno, familia, que os quiero. Que espero que el próximo directo.
Bueno, esta tarde probablemente cuando hagamos la salida, si me es posible, el rezo que se hace delante del cuadro de la Virgen, pues lo vamos a transmitir también. Pero si no fuera posible, espero que el próximo vídeo en directo, independientemente del otro donde pongo el número de cuenta y toda la historia y todo, y pim pam pum para que sorteéis los cuartos, me gustaría que fuera entrando a la basílica, que lo vivamos todos juntos también, y que le veamos juntos la cara a nuestra madre. Bueno, buenos días y viva la Virgen de la Cabeza. Como a lo largo de nuestra vida estás con nosotros, acompáñanos en este camino de que es para ti y para todos tus hijos. Te pedimos por todos los que han puesto en contacto con nosotros, que ya te pidiéramos mañana y conectamos con tu planta. Y ahora vamos a cesar la peregrinación. Padre nuestro que estás en el cielo, santo venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! 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 Pues nada, familia. Bueno, pues que lleváis buen camino. Gracias. Muchas gracias. Nada, esperamos vuestra entera disposición. Lo agradezco, os lo agradezco muchísimo. Si veis ese recuerdo, bueno, pues de vuestro paso por aquí. Un voluntario para hacerme una foto aquí, tú. Yo me acabo hasta de desinfectar de todas las manos. Sí, entonces sale la foto. Tú siempre has echado pestecillo. Ya, pero a saudirme la palitea, me ha partido cuatro gotas y me la cogí. ¿Tú qué te crees? Si me han pagado para que venga. Eso ni mal, es que si no, va de verdad. Es que si no, no va a venir nadie. Es verdad. No sé quién es por aquí. Quiere darte. ¿Se ve o no se ve? Se ve poco. Pero lo que sí quiero es que veáis conmigo este espectáculo. Y así de paso, pues ya sabéis dónde estamos. Son casi las 7 de la mañana. Está casi amaneciendo. Y no sé si se va a ver algo, pero por si acaso, merece la pena. Ahí está la luna. Reme, ¿quieres acostarte, hija mía? Ay.
Pues mira, ¿no? Que mira, hay gente aquí enganchada. No, para que veáis lo que llevo pasado, está como una cabra. Ay. Amalia. Madre mía. Os voy a mandar un saludo, que dice aquí que se puede mandar un saludo. Ay. Una fotilla a la luna. A mandársela. Buenos días. Madre mía, todavía está la luna ahí despidiéndose. Vaya. Fabi, buenos días. Isabel. Bueno, saludad. José, tú estás ahí con los curos y no se ve. Flori, que está haciendo una foto de la luna. Adolfo, ¿has salido a trabajar ya o no? Buenas, Manoli. Mi primaco, Jesús. Ay. Bueno, pues ya no nos queda nada más que un poquito y ya mismo estamos con la Virgen. Ahora vamos a tener que esperar que abra. Yo me quería tardar, pero está aquí. Ha venido José con nosotros, que es un máquina, y nos ha traído un vilo. No se ve, o sea, sale así oscuro y a contraluz para que no le pidáis autógrafos por la calle. Bueno, pues nada, chicos, os veo ya mismo. Anda, que está en Torremolinos, Fabi. Pues pídete algo que ya mismo voy para allá. Bueno, chicos, buenos días. Luego, ahora después os veo. Bueno, pues ya estamos aquí, por fin. Hemos tenido que esperar un poquito porque las nuevas normas han impuesto unos horarios. Pero bueno, nos ha dado tiempo a darle vuelta a la casa, a tomar un café y a quitar una poquilla de roña, por lo menos yo, que traía un montón. Y a descansar un poquito. Vamos a ver si podemos entrar directamente, pero en fin, como estamos hartitos de peregrinas, esto tenéis que vivirlo con nosotros. Madre mía, qué pena ver el santuario así, con estas vallas para controlar la circulación y todo cerrado. No. Y es ahora diciéndole en voz muy bajita, cada uno lo que quiera decirle. Hay que entrar por aquí. Venga, vamos a acercar poquito a poco a ver a nuestra madre. Y que sepas que de muchos sitios te están rezando ahora mismo en directo, y que aquí nos tienes para lo que tú quieras. Gracias.
nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Os voy a marear con tanto meneo, pero es que es complicado. Ahí los tenéis. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a esperar que llegue el momento de la Eucaristía. Y lo dedicamos a todos vosotros. Gracias a todos a los que nos han acompañado, mi primo Jesús y Manoli, y a José García que han venido en representación de todos vosotros. Viva la Virgen de la Cabeza. Bueno, familia, vamos ahora a poner las promesas que traemos, que son en representación de todas las que nos ha ido dando por el camino, y vamos a encender unas velas por todos. Aquí en la galería, la crista, en la galería donde se ponen las promesas. Y este es el... Venga, Floria. Vale. Esto es nuestro amigo Manolo. Y el hermano mayor de la cofradía. Te quiero. El priego no, de Lopera. Lopera. Esto es de mi Leo, para que pronto acabe su pesadilla. Esto es de mi Edu. Nosotros le hemos encendido sacando un poquillo el cordoncillo. Sacarlo al cordoncillo. A eso iba a ser, pero si estaba trancado, digo, por eso ya tiramos un poquillo. El cordoncillo, así le hemos encendido. ¿Qué te tiene aquí? Antonio. Antonio Rebolledo. Miriam. Un pedazo de bandido como un demonio. De mi Loli. Nani. Y además, pues todas las que traemos en la cabeza, que ya hemos estado rezando arriba y pidiendo. Y ahora vamos a poner unas velas. Por todo. Por toda la familia, en especial
tía Francisca. Mi Fali. Falito. Y por todos vosotros. Para mi nieta. Loli. Dami. Bueno, pues con esto concluimos la entrega de promesas. Todos los que nos habéis pedido, no me he nombrado uno por uno, pero que sepáis que todas vuestras plegarias han llegado a nuestra madre. Espero no haberme olvidado de nadie, yo creo que no. Seguro que no. Si a lo mejor en este momento no, pero durante el camino aseguro que me venía acordando de todo. Y si no, nuestra madre sabe de quién nos acordamos. Hasta luego. Bueno, familia, buenas tardes. Como habéis podido comprobar, le hemos dado sin darnos cuenta a la cámara lenta a la hora de grabar el vídeo. Casi que me alegro porque estábamos muy sobrecogidos, muy mal, bien. Por todo lo que traemos. Pero bueno, ahora mismo estamos aquí en la estación de Andújar. Nos vamos a ir a Córdoba y si Dios quiere esta noche estaremos en casa porque estamos loquitos por ver a nuestros nietos y a nuestros hijos. Pero más a nuestros nietos. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Los hijos ya están muy feos. Los hijos están muy vistos. Y la verdad es que estamos muy satisfechos por cómo ha podido ser. Os decía en el vídeo anterior que tengo que agradecerle muchísimo a José García, marido de Elo, la antigua presidenta de Luque. Nos ha llevado poco menos que en brazos, como dice Flori. Creo que no hubiéramos llegado sin él. Ha ido tirando de nosotros, poniendo dentro del camino, él conoce partes que son más favorables para que el cansancio no hiciera mella. Tengo que darle un agradecimiento y un abrazo muy grande a mi primo, al más chico, que ha venido a acompañar al más grande junto con Manoli y su mujer. Son para comérselos mis niños. Y bueno, han venido en representación de todos vosotros. Hemos intentado durante este camino ir unidos por la oración. Creo que en gran parte lo hemos conseguido. Sí. Hemos intentado que peregrinarais con nosotros. Yo creo que algunos, dentro de lo que nosotros podemos transmitir, habéis vivido esta peregrinación en primera persona, porque la verdad es que yo he sentido que estabais ahí. Quiero deciros que si no es por vosotros que nos vais dando esos empujoncitos, nos vais haciendo ese compromiso de que tenemos que llegar, porque nos había encargado una petición muy importante, no hubiéramos llegado, porque cada vez estamos más mayores y bueno, y tiene uno más tonterías que un mueble va. Y la verdad es que ahora más tranquilo, pues me apetece mucho más hablar con vosotros y expresaros toda la gratitud que tengo. Lo especial que ha sido esta peregrinación, no os podéis imaginar la cantidad de momentos que nos ha regalado nuestra madre.
han sido especialísimos. La cantidad de cosas que hemos vivido en estos días, en este, ha sido como un resumen de toda una vida, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Solo me gustaría saber a ver cómo va el tema de la recaudación de Cáritas. Quiero deciros a todo el que vea este vídeo que ya me he estado fijando de que no está en cámara lenta, que está muy despacito y muy bien, que dentro de nuestro perfil estos vídeos van a estar colocados, que podéis verlos cuando queráis, y que también voy a publicar el número de cuenta de la parroquia Cáritas San Pío X Jesús Obrero, que nos hace mucha falta. Yo sé que ahora mismo hay muchas donaciones por todos lados, hay muchos números de cuentas, pero bueno, si tenéis un poquito de calor para esta familia que lo necesita, creedme que vais a hacer una grandísima labor. Y bueno, y nada más, que ya no os rayo más, que a todos los que me habéis seguido y me habéis pedido amistad durante estos días, oye, que aquí estoy. No sé lo que yo puedo dar, porque la verdad es que no creo que podamos dar nada especial, pero bueno, que aquí estamos. Si en algún momento necesitáis algo, que aquí nos tenéis. Y una cosa sí os voy a pedir. Todos aquellos que me habéis dicho que pedís por una hija, o que pedís por un hermano, o que tenéis alguna enfermedad, o que tenéis algún problema, si no os importa, me gustaría saber cómo vais. Que sea una línea, algo. Oye, que vamos bien, que no vamos bien. Porque creedme, que ya formáis parte de nosotros. Espero que nosotros también de vosotros. Un beso y ya os vamos a dejar tranquilos. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. Bonico. Muchas gracias, Eva. Eva, pues, Eva sabe que lo estamos diciendo, por ello no hace falta que se lo diga. Eva, te he echado de menos. Hasta, un beso. La jornada terminó. Y a Dios gracias, felizmente. Comenzamos estas grabaciones de vídeos desde el primer día que fuisteis andando de vuestra casa a nuestra parroquia de Jesús Obrero, donde fuisteis bendecidos por nuestro director espiritual y os dio la bendición para marcharos hacia el santuario de Santa María de la Cabeza. Mi pregunta es, ¿cómo la habéis pasado en estas etapas que habéis tenido? ¿Qué particularidades podéis contarme? Eso yo, si quieres. La verdad es que normalmente, como he dicho en muchas ocasiones, o hemos dicho en muchas ocasiones, una peregrinación no se mide en distancia, en kilómetros. Se mide en sensaciones y se mide en vivencias. Hombre, pues destacaros desde el primer día que íbamos por Casa Bermeja y de buena a primera nos encontramos a un coche que se empieza a parar y decimos, hombre, ¿qué querrá este coche? Y nos encontramos a dos hermanos nuestros que nos llevan un café y una magdalena en medio de la ruta a las 7:00 de la mañana, pues imagínate qué alegría más grande. Una sorpresa fantástica. También tenemos la anécdota de que entrando a Casa Bermeja, como íbamos con nuestras mochilas y con nuestras mascarillas, el disfraz completo, los chalecos, refractantes, nos dice una señora, dice, ¿ustedes que vienen a fumigar? Y la verdad, bueno, mira, es una manera de definir un poco esto, vamos a fumigar los malos rollos, vamos a fumigar este maldito virus y vamos a fumigar muchas cosas. Entonces, no sé, ese tipo de vivencias pues es la que hemos tenido durante el camino. Habéis tenido varias cofradías que se han incorporado, que han estado con vosotros, ¿no? Bueno, y muchas que no han podido estar, porque tengo que decirlo aquí, no han llamado. Que a las 4 de la mañana querían que fuéramos a Arjonilla, abrirnos la capilla para que pasáramos por allí. Lo que pasa es que yo se lo dije a esta persona, que yo llamo, que os abren, que mira, vamos a ver, vamos a ser consecuentes, vamos a tener sentido común. 3:30 de la mañana no son horas, a las 4 de la mañana no son horas de llamar a nadie, por Dios bendito. Además, yo voy a tener el gusto de que en cuanto me sea posible o no sea posible, visitar cada una de las imágenes de la Santísima Virgen de la Cabeza que se encuentran en,
que se han encontrado en nuestro paso y que por motivos de horario, por motivos de eso, no hemos podido visitar. Entonces es una asignatura que tenemos pendiente en esta peregrinación. Y hay bastante, créeme. Entonces, ya no solamente el hecho de que hayamos estado como hemos estado en el primer día de trido de la Virgen de la Cabeza en Priego de Córdoba, o que hayamos visitado la imagen en Porcuna, independientemente de eso, bueno, sin ir más lejos, a la mañana que llegamos desde Priego de Córdoba hasta la estación de Luque, pues estuvieron desayunando con nosotros, tuvieron el gusto de desplazarse hasta nuestro sitio de llegada, pues tanto el actual presidente, la actual presidenta María del Mar y su marido de la Virgen de la Cabeza de Luque, como la anterior presidenta, Eloísa Navarro y su marido, José. Entonces, y nuestro gran amigo Paco Casani, y estuvimos allí compartiendo un desayuno con nuestra amiga Eva, que se había incorporado a nosotros desde Priego para acompañarnos en esa etapa, y que al día siguiente, como no tenía que quedarse con los nietos, porque decíamos que era la peregrinación del incenso, porque habíamos dejado todos los nietos en la casa y no habíamos echado a andar. O sea, que ese ambiente es el que hemos llevado. Y la verdad es que eso es esta chica que se viene desde Marto, andás con nosotros dos etapas, y que nos ha hecho una compañía grandísima. En la salida de Andújar, en el cuadro, echo de menos la presencia de la matriz. No, para nada. Quizás en las fotos no se ve, pero estaba el hermano mayor de la matriz. Estaba a mi lado en la fotografía, y también había un representante de la Junta, que no sé el cargo que tiene, de Jesús, pero que es el albacea de la hermandad, o sea, que estaba perfectamente. Manolo Vázquez había hablado conmigo, me había dicho que a ver qué día llegábamos, porque tenía contratado una semanita de merecidísimo descanso, porque pobre mío, lo tenemos entre todos los presidentes de la Virgen de la Cabeza, aparte del que tenga con su trabajo, el resto de los presidentes lo tenemos loco perdido con lo que va a hacer o lo que no va a hacerse en la aparición el próximo día 11. Entonces, este hombre se ha ido una semanita y me dijo que no iba a poder estar, que me daba todo su apoyo, todo su calor, y por supuesto, bueno, todo mi agradecimiento a sus palabras. Bien, y esto... Sí. Sí, sí, sí. No, que esto lo que quería es dejarlo claro para que todo el mundo sepa que realmente estuvo la matriz. Es más, también estuvo nuestro gran amigo Manuel Gómez, por todo el mundo conocido como Peca, que también se acercó a despedirnos, nuestro hermano y nuestro gran amigo Antonio Jesús Pareja, con su familia, que también estuvo allí. Estuvo también Elo y su marido José, que tengo que decirlo aquí, y voy a aprovechar para que lo sepan todos los hermanos de la cofradía, que José subió con nosotros esa noche. Que José es un hombre que sube al santuario, pero muy rápido. Él tiene esa costumbre y tiene esa forma de andar, y que ha tenido la grandeza, porque eso es de gente grande, de acompañarnos esa última noche que íbamos... Llevarnos. No tires por ahí, que hay muchas piedras de pico, pasa por aquí mejor, que tiene menos pendiente. Así nos ha llevado desde el cuadro de la Virgen hasta el santuario. Y créeme que íbamos muy perjudicados. No hubiéramos llegado porque encima no se lo he comentado ni a mis hijos todavía. Algunos miembros de la hermandad que me han llamado lo saben. Tuvimos la mala fortuna de que en el camino del cementerio, antes de llegar al tubo, nos adelantó un todoterreno con un van detrás que yo no vi, y al ir enderezar la posición me enganchó el van, me tiró al suelo, me pisó el pie de izquierdo con las ruedas de atrás, con las gemelas. Y bueno, que ahí se podía haber acabado la peregrinación como mínimo, pero que nada, que pegamos un salto para arriba, que le dimos gracias a la Virgen porque nos había quitado eso que podía haber pasado, y que pudimos subir y ponernos a sus plantas. ¿Y el tío cómo iba para...? No, iba perfectamente iba bien. Iba muy despacito, gracias. Muy despacito, perfectamente. Lo que pasa es que, para los que no lo conozcan, es muy estrecho, y yo... vi pasar el coche, como era noche cerrada, vi pasar el coche y enderecé el paso y me enganchó la mochila. Un accidente, ni más ni menos. Tenían un mal rato esa familia, que era impresionante, me querían llevar a todos lados, pero yo tenía un objetivo que cumplir y mi madre me estaba esperando. Y yo estaba bien, gracias a Dios. Un poquito magullado, mi mujer con un ataque de nervios, como podéis comprobar, pero la Virgen
La Virgen venía con nosotros. Ni más ni menos que eso. Luego nos lo ha demostrado. Y nos lo ha demostrado un montón de veces. Porque, bueno, en casa hemos tenido unos cuantos. Mi amiga se iba a caer por un terraplén porque se quedó dormida andando, en fin. Pues, una serie de cosas. No se han salido tornillos, no se han salido, ¿no? Nada, las no, tuercas, las tuercas están todas perfectamente. Ya cuando me hagan radiografía lo veremos. Pero en principio. Pues nada, ¿y el recibimiento allá arriba en el santuario cómo fue? Bueno, el recibimiento allá arriba en el santuario fue un poquito frío, porque el santuario está que da pena. Un poquito triste. Tengo que decir que nos recibió la señora que tiene el puestecito sí. Que hay, que venden las cositas al lado del... Los que ponen allí al lado del arco. Había una señora allí. Y, hombre, ya estáis aquí, que os he estado siguiendo. Le dio mucha alegría. Y nos estuvo informando que estaba la panadería cerrada porque era su día de descanso. El santuario no abría hasta las 10:00 y pico. En fin, llegamos a las 8:00 y pico de la mañana. Nos fuimos a la casa de hermandad, gracias a Dios. E hicimos un poquito de café. Dimos un poquito de vuelta a la casa para ver cómo estaba, que llevamos mucho tiempo sin ir. Y nos fuimos al santuario y allí estuvimos en misa, pues acompañados por Santi Suárez y su esposa Estefanía, y estuvimos también con amigos del santuario, con Pepe y con su esposa. En fin, hubo una misa allí bastante bonita que ofició el padre Pascual, y después de esto, pues bajamos a la Galería de las Promesas, a la Crista, y cumplimos pues con nuestro objetivo. Y dejar depositar allí las promesas que llevábamos físicamente de algunas personas que tenemos más cerca, y sobre todo pedirle a la Virgen por todas. No os podéis ni imaginar la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros durante el camino para que pidamos por ellos, por algún objetivo concreto y sobre todo enfermedades, es lo que más le preocupa a todo el mundo. Y que bueno, que gracias a nuestra madre y gracias al apoyo que hemos tenido de todo el mundo, que nos ha llevado empujoncitos, hemos podido cumplirlo. Y allí quedó constancia de que llevamos físicamente las promesas que alguien nos había depositado, y que también encendimos unas velas en nombre de todos aquellos en los que llevábamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, delante de la Virgen. ¿Y la parte económica cómo ha salido? ¿Cómo va más o menos? No tengo ni idea. La parte económica, estoy pendiente de hablar con nuestro párroco, porque todavía incluso hoy algunas personas me han llamado. Mira que la aportación, la semana que viene, que voy al banco, la hago. Yo lo que sí dije en el último vídeo, creo recordar, que tuve que repetirlo porque le di a la cámara lenta en el primero. Me avisó mi hijo. Te lo dije yo, no, te lo puse yo inmediatamente, ¿eh? Sí. Al minuto te lo puse yo. Al momento no me di cuenta porque... He tenido también, y quiero pedir disculpas, no he podido contestar a todas las reacciones que hemos tenido, a todos los comentarios, porque era imposible. Andando no podíamos, porque en el momento que tú vas andando de noche y te pones el móvil en la cara y empiezas a ver la luz del móvil, te quedas ciego, ya no ves nada. Entonces, no hemos podido atender personalmente todos los comentarios. Y claro, saltaban y decía uno, bueno, cuando tenga un momento de lugar, cuando nos parábamos a descansar, cuando nos parábamos a comer algo durante el camino, pues ahí es donde miraba. Que había veces que no eran horas de contestarle a nadie, porque sobre todo con los WhatsApp y esas cosas que van más directos. No era momento de contestarle a nadie porque va a despertar a las 4 de la mañana. Y entonces he pasado eso. Me dijo mi hijo eso, digo, bueno, pues tranquilamente luego después. Además, me había salido, estábamos muy emocionados, estábamos muy a flor de pie, me salió muy ñoño aquello. Digo, mira, no queremos a nadie meterle penas en el cuerpo, digo, porque estamos súper contentos. Yo, sinceramente, mi promesa o mi petición a la Virgen de ir, cuando ella se estaba operando, ni en mis mejores sueños hubiera pensado que ella me iba a acompañar. Y no que me iba a acompañar simplemente, sino que iba ahí en algunas ocasiones tirando de mí. Que ha sido en realidad lo que ha pasado. Que al final que he pinchado, el que se le han aflojado las tuercas ha sido a mí. Bueno, mi pregunta ahora concreta para los dos. Lo más positivo que habéis tenido, y si hay algo negativo. ¿Negativo? Negativo nada, ¿qué va? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo positivo es el tiempo que hemos tenido para estar juntos. Eso es lo primero.
reacción de la gente. Las reacciones que de la gente que nos hemos encontrado en nuestro paso. Las vivencias, ¿verdad? Las vivencias, las muestras de cariño. Tanto directas como tanto por las redes. Yo recuerdo las primeras veces que íbamos, que ahí sí que íbamos verdaderamente más solos, porque yo recuerdo que llevaba un móvil de estos pequeñitos que servía para eso, para hablar por teléfono, y que lo tiraba. No se le podía romper la pantalla si se le caía al suelo porque no tenía. Entonces, no es lo mismo que ahora, que resulta que puedes retransmitirle a la gente tus emociones. Es que... Los que somos devotos de la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, cuando yo hago ese vídeo que estamos llegando al Monumento al Peregrino, allí en el Camino Viejo, hay gente que puede mirarlo y decir, qué porquería de grabación, ni se oye nada, ni se ve nada. Aquí he visto algún comentario por ahí que también ha dicho, siempre se ve lo mismo, nada más que carretera. Yo sinceramente... Pero yo no diría carretera y manta. No. Yo sinceramente, Agustín, me da pena que una persona, que no lo he hecho con esa intención ni de ser aquí el reportero de no sé cuánto, ni para acá. Pero si verdaderamente en una retransmisión de las que hemos hecho durante el camino hay una persona que solamente vea carretera, le pido a la Virgen por ella. Porque yo creo que la mayoría de la gente, y casi me lo han expresado, lo que ha visto ha sido constancia, ha visto determinación, ha visto fe en nuestra madre, ha visto solidaridad, ha visto amistad, que eso es lo que más lo que yo me llevo de este camino y de los caminos que llevo hecho, y me llevo una palabra que a mí se me llena la boca, y tú lo sabes, que es hermandad, que está por encima de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, de cualquier manera de ser y de cualquier cosa, hermandad. Y yo tengo que decirlo, y creo que mi mujer también, lo hemos vivido en este camino y en todo, y es nuestro objetivo en la vida, o sea, poder darle contenido a esa palabra. Medios de comunicación, ha habido unos cuantos que han entrado por medio, ¿no? ¿Cuáles han sido? Y algunos que bueno, el domingo iba yo a decir, yo no sé ni el día que estoy. El día que llegamos al santuario, nuestra amiga Lola Rengel me dijo que entráramos en directo, estaba en medio de la misa, le dije que luego entraría, luego después no pude encontrar el link y no podía entrar, o sea... Cofrades, la Asociación Cultural Cofrades Malagueños, a través de su programa medio, tú por supuesto que no has descansado, con los medios que tú llevas, también ha estado la cadena SER de Andújar, tanto que nos grabó una entrevista durante el camino y nos pidió una serie de vídeos y tal para ponerlo en su programa de televisión, y el programa... ¿Y le han llegado a poner en programa de televisión? Pues me imagino que sí, la televisión local probablemente habrán puesto algo, no lo sé. La, yo creo que la Duja, el 45 o... Cadena SER, televisión, no sé. Bueno. Cadena SER tiene por lo visto un programa de televisión local allí en Andújar, que no sé qué canal será, porque no he llegado, no he tenido la oportunidad de verlo, pero me dijeron que iban a poner algunos vídeos, que iban a poner algo en el programa de televisión, y por supuesto nos grabaron una entrevista por radio muy, muy extensa. Y luego nuestra emisora de Bailén, aquí está. Es que estoy en una grabación con Agustín Rivera por Zoom. No, si era para comentarte, y además nos interesa mucho aquí. Quiero deciros que es uno de nuestros trinitarios, Antonio Jiménez, que me acaba de llamar, y tengo mucho interés en hablar. ¿Cómo ha ido eso? ¿Has visto algo o estás pendiente de mirarlo? Perdona, un segundillo, que luego te voy a poner con el altavoz a ver si te escucha, Agustín. Un segundillo. Lo tenemos al habla, a ver si se escucha bien, Agustín. ¿Quién es? Antonio Jiménez. Antonio Jiménez. Nuestro Antonio Jiménez. Bienvenido, don Antonio. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos. Vamos a ver, yo antes he preguntado yo que cómo había ido la recaudación. Y me había dicho Benito que no lo sabía. Y me imagino que tú se la vas a comunicar ahora, ¿no? Sí. Estamos viendo ahora hace un ratito en el banco los ingresos que ha habido. Y son unos 600 euros, más o menos. Bueno. Así que bien, muy bien, por lo menos eso es. Para nuestra carita parroquial es una gran ayuda. Así que muy agradecido por la colaboración de todo el mundo, la verdad. ¿Se han duplicado entonces los kilómetros? Claro. O sea, que tenemos que ir otra vez, ¿no? Pues oye, mira...
si os animáis, seguro que hay, no solamente por eso, sino por la cantidad de oraciones que hay por ahí todavía acumuladas. Sí, sí. Eso sí, eso sí. Algunas veces, Antonio, ya que estás tú aquí delante, se lo iba a comentar a Agustín, nos da miedo, porque a nosotros nos habla mucha gente por privado como si uno tuviera alguna capacidad para dirigir espiritualmente a nadie. Tú ya sabes que yo te lo digo muchas veces, que somos católicos desde hace un cuarto de hora y da un poco de miedo eso. Menos mal que estáis vosotros ahí detrás. Pues sí, pero esas pequeñas cosas son las que hacen ver que a veces no hay que ser unos grandes directores ni saber mucho. El gesto que vosotros hacéis hace que mucha gente os tenga por referentes, ¿no? A veces son los pequeños gestos los que son capaces de cambiar muchas cosas. Así en la vida. Y el ejemplo sois vosotros, ¿eh? Madre mía, pues eso es lo que da miedo, Antonio. Pero creo que la Virgen. Ah, para quitarle el miedo está la Virgen. Ya se encarga ella. Ah, de verdad. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo, Antonio. Venga, hasta luego. Pues ya tenemos ahí la cifra, más o menos 600 euros, que no está mal, ¿no? Bueno, yo me esperaba menos. No, yo esperaba algo más. Bueno. Yo esperaba algo más, pero en fin. Además, todavía no se ha cerrado la fecha. No, por supuesto, yo lo he dejado. Ahora en este vídeo tercero que hago, pues pondré varias veces los cartelitos con el número de cuenta y todo eso, a ver qué pasa. Además, alguna gente se ha dirigido a mí que no sabía, que tal y que cuas, que para arriba. Tú sabes que somos muy reacios a hacer una transferencia, poner un número de cuenta. Y se lo he dicho sinceramente, digo, mira, yo estoy haciendo esto por la Caritas Parroquial de San Pío X y Jesús Obrero. Digo, pero que si tú tienes alguna duda y tú tienes unas ganas de hacer una donación, está la Caritas de tu parroquia. Claro. Seguro que le van a dar buenos. Claro que sí. O sea que si tú quieres colaborar con esta causa, bien, que no, está la Caritas de tu parroquia. No dejes de hacer esa donación, no dejes de hacerlo de ninguna manera. Bueno, Flori, este señorito habla mucho ya, Benito. Habla tú un poquito y ya nos despedimos, porque si no va a durar mucho el... Después dice que mis vídeos son muy largos. No, de verdad. Pues yo qué sé, la verdad es que, bueno, tú sabes, él lo dice todo. Bueno, me di tú algo, no te quedes calladita. Pues que estamos muy contentos, que hoy por teléfono esta mañana lo comentaba con gente que ha hablado, que estamos muy cansados, muy doloridos, pero felices totalmente. Felices y satisfechos y emocionados y sobrecogidos. Todas esas emociones y lo tenemos ahí todavía acumulado. Pero maravilloso, que lo volvería a repetir. Claro que sí. Pero cuando descansemos ahí. Anda, que valiente. Ahora yo no soy capaz, desde luego, la verdad. Yo me acuerdo que le decía yo a Antonio Aguilera, hace ya tiempo, claro, digo, cuando me jubile, lo primero que voy a hacer es pegarme con Pepe, el caminante, y irme con él. Y el día que me jubilé, me mandó, dice, si quieres te doy el teléfono de Pepe, el caminante. Y te pongo a ver, digo, no, realmente no estoy, creo que no estoy con él. Hay truco, Agustín, hay truco. Eso no se ve aquí, pero cuando tú llegas a la habitación del hotel, pues siempre hay allí algún cacharro, y si no, una misma bolsa de plástico, y se mete un poquito de agua con hielo, mete uno los pies dentro para que se vaya la inflamación, en las rodillas también se pone uno hielo cada vez que termina una etapa, para bajar la inflamación porque llegan a inflamar, o sea que ahí vamos, hemos ido también con el rodaje. Pero eso forma parte también de la convivencia, del pellizquito que tiene esto, del detalle. Es una cosa que, no sé, a lo mejor en un momento te apetece hacer otro viaje en pareja, pero nosotros no es que hayamos hecho mucho, pero algunos hemos hecho, y como nos unen esto, si tú vieras con el cariño que vamos discutiendo por el camino, eso que es verdad, que también en muchos momentos hemos flaqueado y se nos ha pasado la idea de abandonar. Pero lo que hemos estado hablando antes, la gente y las llamadas y los escritos, ahí tenemos a Miguel Castillo, que madre mía, a mí es que cada vez que me pone algo, esto me pone... Se echa a llorar, se lo voy a vender. Es verdad, que, madre mía, qué cabeza. Quedó muy bonita la poesía puesta con su propia voz. Sí.
y su letra. Oh, sí, ahí ya te mueres. Hoy ha hecho, hoy ha puesto otra. ¿Ha puesto otra? Sí, no sé, a ver si la decías tú por ahí. Pues se la pediré. No sé. Yo no la he visto. Bueno, no la ha puesto en grupo, ¿no? No, los grupos no. Lo ha puesto en Facebook. Él tiene una página donde pone sus cositas. ¿Pero la ha dicho con voz o escrita? No, es escrita. Un verso escrito. Ah, pues eso la pido ahora. Le llamo, digo, es que dímelo. Y me lo manda también, dije, sí. Pues nada, eso. Y nos quedamos pues con la gente que nos ha acompañado. O que nos ha llevado, mejor dicho. Porque lo mismo que he dicho es de Manuel. José, perdón, que estoy. Porque se me ha venido a la cabeza Manuel, el chico este que nos da la estampita en. Ah, este que se para la moto en Porcuna, eso sí es espectacular. Porque nos llamó, la verdad que nos dejó sorprendido, porque se acercó a él con la moto. Ah, que fue dos veces a su casa. Sí, fue dos veces, porque fue todo en el intervalo que estuvimos en la capilla de allí en Porcuna. En Porcuna. Y volvió otra vez y lo veo y digo, ahí viene este hombre otra vez. Total, que ya nos estuvo diciendo que en el vídeo se ve, nos da su estampa y que tiene mucha fe y que bueno, y de verdad. Y se va a venir a la cabeza. Sí. Pero que lo mismo que ese, con Eva también, nos ha llevado. No nos ha acompañado, nos ha llevado. Porque del camino de Luque hasta Porcuna, que son 40, que mi reloj, que yo llevo un marcapaso de eso. Ponía 43 kilómetros, aunque aquí mi amigo dice que son 40, pero yo creo que son 43. Vale. Y es verdad que es que iba arrastrando de nosotras porque nos flaqueaba ahí ya todo. Pero bueno, ahí entre tirarnos al suelo, que se nos tiraba al suelo, todo lo larga que es. Sí, una vez. Cosa que no lo recomiendo, que algunas veces para tirar la espalda hay que tumbarse en el arcén y ponerse uno derecho. Como se descansa así, no se descansa de ninguna manera, es verdad. Sí, y bueno, detalles. Entre el donde están los quitamiedos, eso que sirven para sentarse, que solo han puesto para que se sienten los peregrinos. Pues ahí tumbadito debajo se enderezaba uno la espalda. O sea, claro que esas cosillas no las van a grabar. Claro, no. No es políticamente correcto. Después, cuando no era un chiste, pues contándonos nuestras vidas, ella la suya y nosotros también nuestra. Conviviendo. Bueno, pues con estas palabras de Flor y de Benito vamos a poner punto final a estos tres vídeos que se han realizado. A lo mejor hago un resumen de todo más adelante, pero de momento quería estos dos últimos días de la jornada, pues completarla. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima peregrinación. Hasta que la Virgen quiera. Pues ya está. Agustín, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu trabajo, Agustín, y por la contribución a que se difunda el número de cuenta de Cáritas, que, bueno, como nos ha dicho nuestro trinitario, hace mucha falta. Así será.